a esta nueva edición del Festival de Botillo Municipal, que celebramos aquí en la Ribera de Formoso. Dar la bienvenida a todos, que hacéis grande esta celebración. Y en especial a las autoridades que nos acompañan, diputados provinciales, presidente del Consejo Comarcal, director de la Fundación Santa Bárbara, el teniente del puesto principal de Bembibre, general de división Rubén, que está por ahí también, y el coronel jefe de la base aérea de la Virgen del Carmen. Como he dicho antes, bienvenidos todos. Hoy que celebramos la 16ª edición del Botillo Municipal de Formoso, me gustaría, entre todos, rendir un caluroso homenaje a todos aquellos y aquellas que han participado en la organización y decoración de esta y de las anteriores ediciones del Botillo, y en especial a ellas, porque como bien sabéis, mañana es el Día Internacional de la Mujer, y yo entiendo que qué mejor reconocimiento que les demos un aplauso. Bien, dicho esto, yo creo que es importante que los actos que van encaminados a romper de las tradiciones, a resaltar los valores culturales o gastronómicos, se realicen y se realicen todos los años a ser posible. Pero también no es menos importante que la gente pues, participe en estos actos, participe en ellos y de ellos. Pero, y esto pues, lo digo con independencia de que lo organice quien lo organice la Junta Vecinal, lo organice la asociación de donde sea, el ayuntamiento, que lo celebremos aquí en la Ribera, se celebre en el pueblo de al lado o en el otro lado de Tierra Seca. Con independencia de eso, yo creo que es bueno que la gente esté ahí. Que estemos todos juntos y que vayamos todos hacia adelante, hacia el futuro. En esta ocasión, y en la 16ª, ejerce de mantenedor, como he dicho antes, un amigo. Alguien que, como viene siendo habitual, no se dedica a la política activamente, aunque me imagino que a la política sí. Un asturiano de nacimiento, pero berciano de adopción, no en vano lleva en el Bierzo desde el año 62, cuando su padre, minero de profesión, llega a la cuenca minera del Bierzo Alto para continuar trabajando en su oficio de minero. Está claro que hoy eso no lo podría hacer, porque por desgracia las minas están como están y el sector minero está como está. Un hombre al que podemos escuchar y oír todas las mañanas en la emisora de FM Bierzo de Bembibre. Un hombre que ha escrito varias novelas, la primera de ellas en 1995, con el título de Todas las horas quiere. Gran éxito de ventas y a punto de ser adaptada al cine. Un año más tarde publica Razones de la situación. A estas dos novelas ha seguido una tercera, en 2009, Jilgueros en los ojos, que ha tenido la particularidad de que ha sido publicada por entregas y de forma gratuita a través de la plataforma y de los editores de Bembibre Digital. Una forma muy peculiar, yo diría que pionera en este país de publicar. Asimismo, también es colaborador habitual en Bembibre Digital a través de la sección de Pluma y Carboncillo. Demos la bienvenida al mantenedor, demos la bienvenida a Nicanor García Ortiz. Autoridades, queridos amigos y amigas. Exige la cortesía que estas mis primeras palabras han de ser necesariamente de agradecimiento. Gracias al señor alcalde, José Antonio García, querido Toño, y a la Corporación Municipal por la deferencia y honor que me han dispensado al considerarme digno de estar esta noche ante todos ustedes ejerciendo de mantenedor de esta 16ª edición del Festival Municipal del Botillo. Gracias. Es para mí, y créanme, un orgullo. Tengan por seguro que desde ahora forman ya parte significativa de mi existencia. Siempre les voy a llevar en el corazón. Hechas de la materia con la que vengo a expresarles en esta noche el deseo de que todos y todas nos regalemos una velada imborrable de la memoria, a la lumbre, claro está, del amor, la amistad y el recuerdo, con el Botillo como nexo de unión entre el hoy y el ayer, porque el mañana
está por escribir. Tal y como he dicho, lo vivido como una interioridad inexpresable, pero que cambia su naturaleza y condición al reconocer que recordar es pasar la vida por la memoria del corazón. Dejar que nuevamente habite en nosotros ese nido de la infancia, de la adolescencia y juventud. Caliente entonces, frío hoy tal vez. Recuerden, vuelvan a calentar aquel nido con el recuerdo. Recuerden, tengan presente cómo eran y cómo siguen siendo ante el encuentro o reencuentro en la mesa con parientes y amigos. Y recordemos, frente a este exquisito plato de botillo que ha de transportarnos a otros instantes, otras comidas, otras cenas, otros rostros ante los nuestros, al lado de los nuestros. O tal vez sean los mismos rostros que antaño fueron y aún son. Caliente, como aquel pan de domingo arrebatado al horno de casa, vaporoso, como un boezo transparente que se escurre entre los dedos, encarnado, como los labios de una boca entreabierta deseando ser besada. Botillo que sabe como saben los besos, guardados para aquel primer amor que tuvimos y que nunca nos atrevimos a dar. Botillo que desagua estrellas escarlatas y ambarinas a través de la protectora piel que comprime su existencia. Recordemos, hasta conseguir que la memoria se recueste en el corazón. Después, amigos y amigas, brindemos por lo que fuimos y ya no somos, por lo que somos y nunca fuimos. Y más tarde, cuando nos enriquezcan las fuerzas por el favor del botillo y el jugo de la viña, sigamos recordando y amando los recuerdos. Recuerden que hoy puede ser una noche también inolvidable. Buen provecho y muchas gracias. Es una satisfacción y, como les comentaba al principio, ustedes ya forman parte de mi existencia para siempre. Buen provecho. Ahora sí, a cenar. Yo estoy sacando vídeo. Yo saco vídeo, Rosy. Yeah.